entusiasmo con la temática del juego del calamar. La batería F hace su paso al ritmo de la cumbia. Invitamos a nuestras autoridades a acompañar con las palmas. Recordemos que el ánimo de la población es muy importante para nuestras fraternidades. La temática de esta comparsa es el juego del calamar. Cientos de personas con dificultades económicas aceptan una extraña invitación a un juego de supervivencia. Les espera un premio millonario, pero hay mucho más en juego. Presentando el peligro y el éxito de esta serie, se hace presente la batería F de tres militares del Regimiento de Artillería Antiaérea 7, Tumuzla. ¡Aquí está! Serían en esta ocasión, no las lindas chiquillas. Es que son la sensación y obviamente tenían que estar presentes. Ahí también preparando los mejores pasitos. Qué trip, va a estar muy difícil la tarea del jurado. A ver, a ver. En la presentación del juego del calamar de la batería F de premilitares del Regimiento Tumuzla. Esta serie conocida a nivel mundial. Presentes en Cochabamba. ¿Por qué no? ¡Fuerte aplauso para la batería F de premilitares del Tumuzla! Cada detalle es importante, Tomás, para que ellos puedan ser los ganadores de esta categoría. Entusiasmo, actitud y sobre todo mucha alegría por parte de los calamares. Muy bien, ahí tenemos el paso justamente. Excelente, un fuerte aplauso, por favor. Despidamos con un fuerte aplauso a la batería F de premilitares del Regimiento de Artillería Antiaérea 7 Tumuzla, presentes en este carnaval 2023. Muy bien, teníamos el paso justamente de lo que es ese
desbloquen los calamares. Ahora justamente el juego del calamar está serie tan conocida y que hace repercusión a nivel mundial. Ha batido récords, una de las preferidas de Netflix, que me dice que ha visto cada uno de los capítulos. Sí, es una serie buenísima, yo la tienes que ver. Yo creo que sí, muy buena la participación de los calamares. Entonces, muchísimas gracias. 3 minutos que han sido cruciales en este momento para todo lo que está observando el jurado calificador. Pero tenemos más. Tenemos a las facturadoras. Estamos con la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, doctora Prado. Importante el trabajo que está realizando la Defensoría en el curso de cursos. Así es, como Defensoría de la Niñez estamos brindando seguridad a todos los pequeños. Estamos trabajando en 4 puntos de atención: San Martín y Heroínas, Plaza Colón, Plaza de las Banderas y frente al palco oficial. Si bien hemos tenido un niño extraviado y ha sido restituido, así como también hemos repartido ya 550 manillas. ¿Cuántas manillas se van a repartir? 10.000, tenemos previstas repartir 10.000 y bueno, el día recién comienza. Una vez más hagamos la invitación, por favor, para que todas las personas que vengan con menores accedan a los puntos que tiene la Defensoría de la Niñez. Muy bien. Un fuerte aplauso para el regimiento Tumuzla,
perteneciente a la séptima división del ejército, presente en este carnaval 2023. También tenemos al alcalde de Quillacollo, el doctor Héctor Cartagena. También el presidente del comité cívico, Fed Juve. Y no podían faltar representantes de la embajada americana que también hoy nos acompañan desde el palco oficial de la alcaldía municipal junto a nuestras autoridades. ¡Wow! Seguimos con más, tenemos más colorido, más música y baile. Querida población cochabambina, con la alegría y el entusiasmo y el carisma que los caracteriza, hace su ingreso frente al palco los componentes del grupo de artillería y defensa antiaérea 92, dependientes de la segunda brigada aérea de la Concordia. De la Concordia. Como pueden ver, seguimos en el palco. No se olviden que nos pueden seguir por todas las plataformas digitales. Univalle Televisión, estamos transmitiendo en nuestro Facebook. Más adelante vamos a estar transmitiendo en TikTok. Los invitamos a que nos sigan por nuestras plataformas digitales. Se viene Avatar. Dando el realce que corresponde y apoyando a esta tradicional entrada folclórica como es el Carnaval de la Concordia, costumbre cochabambrina que integra la riqueza cultural de las diferentes regiones del país. De esta manera, llegan desde el más allá nuestra querida yacta, los Avatars, llenos de alegría y colorido para compartir su entusiasmo y embarcarnos en una épica aventura llena de risas y fantasías, porque la riqueza de este su mundo no está en el suelo, está en los cielos. De esta manera su ingreso, la gloriosa Fuerza Aérea Boliviana. Avatar, una de las películas favoritas por parte del público que ha batido récords. Me encanta, Katie, la creatividad que han tenido en los atuendos. ¿Cuánto tiempo les ha debido llevar realizar ese traje de Avatar? Muy bueno, buenísimo. Está buenísimo. Totalmente caracterizados. Acompañados con los aplausos. Recibimos con un fuerte aplauso a los Avatars TV del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, dependientes de la Segunda Brigada Aérea. Muy bien, varios de ellos, civis, los vemos pintados de pies a cabeza como tiene que ser, ¿no? Así es, en este día engalardonando el corso de corsos, el Carnaval de la Concordia. Bueno, y así aprovecho para dar la bienvenida a Ibis, que a partir de este momento se suma al equipo para darle cada detalle de lo que tenemos en el corso de corsos. Guarnición militar de igual manera, y vamos a hablar con ellos, vamos a ver la preparación, miren nada más toda la indumentaria que tienen en este caso. Hola, ¿cómo estás? ¿Disfrutando del corso? Disfrutando nada más del carnaval, de la fiesta
y a seguir adelante cada vez. Claro que sí, muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, a los avatars de la Fuerza Aérea Boliviana, en este caso. Y, por supuesto, que están con mucha alegría a esta hora de la mañana. Son bastantes los que están acá. Y, por supuesto, realizando el recorrido entre damas, entre varones, los premilitares, por supuesto, ya realizando la demostración. Vamos a conversar con otro. Vamos a conversar. ¿Cómo está? Muy buenos días, con mucha alegría. Alegría, alegría. Para este corso de corso, nuestra ciudad de Cochabamba, la Fuerza Aérea Boliviana los saluda. Muy bien, ahí tenemos el saludo también de uno de los participantes, en este caso, y a disfrutar del Carnaval de la Concordia. Parte, ¿verdad? Así es, Yomar, con los avatars dan inicio la Fuerza Aérea Boliviana con su paso, en su paso por el palco oficial con más de 800 premilitares. Imagínense, Ibis, 800 personas las que vamos a ver. De esta manera quiere galardonar a la población cochabambina en su aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana, cumpliendo 100 años al servicio de la población cochabambina y del país. Felicidades en esta tarde muy especial. Las unidades militares están presentes. Le dicen sí al corso de corso, el Carnaval de la Concordia. Mire, un peludo también acompañándolos. Ay, tenemos una mascota, un mini avatar, qué lindo. Felicidades, chicos. Lo están haciendo excelente. Cada pasito cuenta el resultado final. Son los soldados del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 92 quienes realizaron sus trajes día a día para poder presentarse en el Carnaval de la Concordia. También queremos agradecer la presencia de diferentes autoridades a la cabeza del capitán Manfred Reyes Villa, alcalde constitucional del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, acompañado, por supuesto, de su familia y de su señora esposa Patricia Ángel, como también el representante de la Cooperación Española. Muy bien, vamos a saludar, por favor,
al teniente coronel Cristian Cámara, alcalde de Trinidad también. Un fuerte aplauso. Bienvenido al alcalde de Trinidad que está con nosotros. El teniente coronel Cristian Cámara, bienvenido, alcalde, también por estar disfrutando y también para poder vivir el Corso de Corsos acá en Cochabamba, esta yacta bendita. Y bueno, bienvenido a su familia también, bienvenido al alcalde de Trinidad. Vamos a continuar, tenemos mucho más, queridos amigos. Qué bueno, gracias también a los diferentes senadores y diputados que hoy nos acompañan en esta, la fiesta grande de los cochabambinos, el Corso de Corsos. Es el paso de la Fuerza Aérea Boliviana, quien año tras año hacen su paso en el Carnaval de la Concordia, ganando diferentes gestiones a lo largo de estos más de 20 años en la entrada del Corso de Corsos. Porque un sueño no tiene límites, fronteras o tiempos, y nos impulsa a descubrir nuevos caminos, nuevas tierras, nuevas experiencias. Onda Autobol. Que está acompañada de su familia. Vamos, chicos, a bailar con esas fuerzas y entusiasmo, destruyendo todas las preocupaciones que afligen a nuestro pueblo boliviano. Y para finalizar la participación del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, apreciamos a los avatars, damas y jóvenes, que con mucha creatividad diseñaron sus llamativos disfraces. Ese carro alegórico, todo con la temática de Avatar. Caitlin, un sueño, uno se siente como en la película, ¿no? Como en la película, nos hacen sentir en la historia. En este momento podemos apreciar la habilidad, creatividad y destreza del personal de la Fuerza Aérea Boliviana al diseñar y elaborar el carro alegórico que transporta a la soberana, nuestra reina del carnaval, la señorita Daniela Stephanie Fernández, oriunda de la ciudad de Cochabamba, que nos demuestra la elegancia y belleza de la digna, valerosa mujer cochala. Así es, así es. Siguen los avatars. Continúa, continúa la representación de una de las películas que ha batido récords. La primera parte lo hizo hace algunos años atrás y en esta oportunidad la segunda entrega, una cinta de James Cameron. Ahí tenemos a representantes de la Fuerza Aérea Boliviana celebrando así estos 100 años. La Fuerza Aérea Boliviana, como cada año, luciéndose con diferentes colores, mucha cultura, baile, por supuesto. De esta manera hace su ingreso por el palco el Politécnico Militar de
prohibido el uso de plumas, pieles. Siempre vamos a priorizar el cuidado del medio ambiente, como también están prohibidos el uso de agua. Queremos un carnaval sano, sin excesos. Sano, seguro. Ivy, ¿qué le parece el paso que hemos tenido acá de Avatar Fuerza Aérea Boliviana? 800 personas. Bastante lindo, bastante hermoso el Politécnico Militar de Aeronáutica este día, haciendo su paso con sus trajes, queremos recalcar, con sus trajes reciclados, cuidando el medio ambiente. Bueno, pero ¿sabe qué? A toda la gente le doy este dato. Todavía no terminó. Continúa haciendo su paso a la Fuerza Aérea Boliviana. Más de 800 personas. ¡Wow! Bastante numeroso. Bastante numerosos y creativos. Ahí vemos a nuestras diferentes autoridades. Están bien tratados allá en el palco oficial, Yomar. Sí, sí, la están pasando muy, pero muy bien y eso es lo que queremos. Invitamos también a toda la gente que todavía no se ha dado cita que llegue hasta el Corso de Corsos, porque es una verdadera fiesta la que estamos viviendo. Señoras y señores, damas y caballeros, ante ustedes hace su ingreso el Politécnico Militar de Aeronáutica, representando a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea ha contribuido al éxito de esta tradicional entrega carnavalera, logrando ganar en reiteradas oportunidades el primer premio, gracias a su ingenio y creatividad. Transmisión en vivo y en directo por Univalle Televisión HD, por las redes sociales. Alcalde, estamos en vivo para todo el país a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales del gobierno municipal de Cochabamba, por Univalle Televisión HD, por las plataformas digitales de Univalle Televisión HD, así que mucha gente lo está viendo hoy en la yacta de visita. Así es, y muy feliz
Primero que nada, agradecer al alcalde municipal de Cochabamba, al capitán Manfred, por esa amabilidad, por la invitación. Le estamos pasando bien desde el día de ayer que llegamos, la amabilidad, su gente, el clima. Realmente estar en Cochabamba es fascinante. Y además, cerrando con broche de oro el carnaval a nivel Bolivia. Realmente muy feliz de ver tanta alegría, tanta amabilidad. Y también ratificando la unidad, la vinculación caminera que tenemos que tener con el hermano departamento de Cochabamba. Alcalde, ustedes tuvieron su corso, su entrada el anterior fin de semana. ¿Qué le parece el de la yacta? ¿Cuál es la valoración que le puede dar a este corso, que es bastante particular por las unidades militares, después las fraternidades folclóricas? Es realmente hermoso, es algo que no se ve en ningún lado. La participación de unidades militares, la diversidad que hay en tema folclor, la diversidad. El corso de corso se caracteriza por eso y realmente es un sello de oro que le da al carnaval boliviano. Así que nosotros felices de participar, por lo menos de expectantes. Bueno, alcalde, por favor, su saludo para todo el país, toda la gente que está siguiendo nuestra señal en el país y en el mundo entero. Bueno, un cordial saludo desde esta hermosa tierra con el mejor clima del mundo, con la gente, con su gastronomía. Que vive el carnaval boliviano. Y ojalá que de aquí a poco tiempo sea fácil venir y volver de Trinidad a través de una vía carretera, que sé que es lo que han estado trabajando. Así es, y esta vez nadie nos va a quitar ese deseo. Lo vamos a lograr. La vinculación caminera no solo le importa a Cochabamba y Beni, sino a todo Bolivia y a todo Sudamérica. Se preparan. Esto es lo que está pasando. Corso de Corso 2023. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Es la alegría carnavalera que demuestran los jóvenes. Con unidad, todo es posible. Y como cochabambinas y cochabambinos, sabemos que la yacta tiene varios desafíos que encarar. Es así que estamos trabajando en la implementación de acciones enfocadas en la prevención para construir un departamento más seguro, donde la participación comunitaria es fundamental, porque la seguridad ciudadana es tarea y responsabilidad de todas y todos. Avancemos para consolidar una estrategia integral. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Te he acompañado en los campos, para que sientas el calor de los rayos al cultivar la tierra. Te he acompañado en el camino, para que no pierdas el horizonte hacia tu hogar. Te he acompañado en la mesa, para que recuerdes el dulce sabor de los más valiosos momentos. Y con un nuevo renacer, te acompañaré para que puedas disfrutar el sabor de un nuevo amanecer. Jugos del Sol, de Industrias Alimenticias del Valle. 48 años de tradición. Somos una empresa multidisciplinaria con más de 20 años de experiencia y contamos con 4 áreas de servicio. Construcciones en general, fundaciones especiales, maestranza industrial y alquiler de maquinaria pesada. Llámenos al 783-15406 o al 783-15412. Construye seguro. Construya con Dinocorp. Dinocorp. El
verdadero sabor de la cocina boliviana es la Casa del Picante Restaurante Churrasquería. Ofrece un menú tradicional todos los días, con almuerzo familiar y variedad de platillos a elección, además de las riquísimas carnes a la parrilla, con ambientes cómodos para disfrutar con la familia y amigos. Además, podrás festejar tus eventos más importantes. Estamos ubicados en la avenida Medinaceli, esquina Murgía. Informes y reservas 4414713 o al 694-80087. En Facebook encuéntranos como La Casa del Picante, Restaurante Churrasquería. ¿Lag en tus partidas? Elige Entel, navega sin cortes. ¿Aún no te cambiaste? Ahora es cuando. Planes totalmente renovados. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Opinión Multimedia, más que un periódico. La plataforma digital más completa. Página web, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Periódico Opinión, más de tres décadas informando al país. Investigación, imparcialidad y veracidad. Opinión Televisión Digital, producciones propias y programa en vivo internacionales. Opinión Multimedia, más que un periódico. Han debido trabajar día y noche, me imagino, para haber hecho todo lo que han hecho día y noche. Es la vida militar. Claro, día y noche han trabajado, recién van a dormir ahorita, va a ver. Bueno, por favor, nuevamente haga la invitación para la gente, siga nuestro corso de corsos a través de sus plataformas de la alcaldía y a través de Univalle Televisión HD. Invito a toda la población que nos está viendo, venga, disfrute del carnaval, disfrute de la alegría y sobre todo del gran folclore nacional que está acá. Está Oruro, está La Paz, está Potosí, está Santa Cruz, está todo el país. Vamos a disfrutar porque este es el cierre del carnaval de todo Bolivia. Bueno, y ahora vamos con lo folclórico. Vamos con lo folclórico ahora, ya van a ver. Sí, alcalde, ahí está, perfecto. Vamos a mostrarles todo lo que viene. Este es el Corso de Corsos 2023. Corso de Corsos, Carnaval de la Concordia, Cochabamba 2023. Bueno, también damos la bienvenida a Jorge Gamboa, que se está sumando al equipo que está realizando esta transmisión y presentación especial desde el palco de la Alcaldía Municipal. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué te parece la familia Ana? Muy buenas tardes, la verdad. Después de 2 años volvemos a estas calles cochabambinas con llena de alegría. Llena de entusiasmo, cochano. ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Eso, vamos! ¡Con la espalda! ¡Palma, palma, palma! ¡No lo dice! ¡Cantamos fuerte! ¡Se le alegría a toda la gente!
ya ha preparado también Cochabamba para recibir este costo de 12.23. ¿Y saben qué, chicos? Hoy en la noche tenemos una sorpresa, el show de mapping, Coco. Así es, vamos a tener un show de mapping acá en el edificio de los tiempos, así que toda la gente va a poder disfrutar también los videos oficiales de diferentes compañías. Juan Pablo, buenas tardes. Continuamos con la transmisión a través de Univalle Televisión para que son las diferentes plataformas también de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, con lo que significa el corso de corsos. Exactamente, Álvaro, como tú has indicado, estamos observando justamente un lleno total acá en el palco, junto con autoridades, y sobre todo estamos observando el paso de las unidades militares, que es el atractivo prácticamente de este corso, Álvaro. Claro, justamente se esperaba bastante lo que es la participación de las unidades militares, ya cuando son exactamente un poquito más de la una de la tarde, pues ya las unidades militares están haciendo su paso por lo que es el palco principal, donde ya está el alcalde y diferentes autoridades del municipio y del departamento que están formando parte del Carnaval de la Concordia. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora, Juan Pablo? Como has indicado, Álvaro, exactamente, creo que es algo particular el tema de las series, de las películas que han destacado hasta esta gestión o a mediados de la gestión del año pasado. Esta ocasión estamos viendo pasar prácticamente a la serie Merlín, que se ha estrenado por Netflix. De igual forma, es algo llamativo el tema que ha ingresado Avatar, incluso con las mascotas caracterizadas. Y justamente lo interesante de las unidades militares son que ellos le ponen mucha dedicación días antes, trabajan constantemente en lo que son los disfraces, las caretas, las máscaras, todo el uniforme lo hacen ellos manualmente. Claro, exactamente, creo que prácticamente toda Cochabamba o parte de las que son bastante jóvenes hemos participado en estos eventos también, Álvaro, también yo he bailado como pre militar y son semanas completas, enteros días, incluso ahora que estaban de vacaciones los estudiantes, y hemos observado, por ejemplo, en esta ocasión podemos observar en cámara este barco que prácticamente está detallado también con telas, está detallado, y de igual forma más atrás se va a observar a los bailarines que están caracterizados justamente también con un uniforme como si fuera 300. Se vienen muchas cosas, este carnaval está con todos, son más de 90 en este caso entre grupos folclóricos, fraternidades y lo mismo, agrupaciones militares, comparsas que van a realizar su paso en todo lo que significa el corso de corsos del Carnaval de la Concordia. Justamente ya estamos viendo uno de los casos alegóricos, sé parte de la solución, recicla, dice, ese es el mensaje justamente de este carro alegórico de la unidad de la Policía Militar. Pero Álvaro, exactamente, también estamos aquí con invitados del lindo departamento de Tarija. ¿Cómo estás? Muy alegre. ¿Qué te parece de nuestro querido corso cochabambino? La verdad que churísimo. Siempre he querido conocer esto del corso de corsos. He escuchado mucho y ahora se ha dado la oportunidad, así que estoy aquí firme. ¿Qué es lo que más te haya gustado hasta ahorita? Estamos observando que lo llamativo, por lo menos acá del corso, es el tema de los premilitares en horas de la mañana. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La verdad, las diferentes temáticas, ¿no? La creatividad que tienen los premilitares para poder disfrazarse de películas, de cosas así. Muy chistoso, muy divertido, la verdad que increíble. ¿Te animas a acompañarnos quizás a hablar un poquito de Tinkus también junto conmigo? Por supuesto. A ver, acompáñanos a la cámara también. Vamos a hablar acá junto con los visitantes también que vienen de Tarija. Vamos contigo. Del Batallón de Policía Militar Naval, demostrando las combinaciones de sus danzas. Ahí más o menos, ya vamos a aprender mejor. Una invitación a las páginas de Univalle Televisión, por favor. Un saludo inmenso a este canal, que la pasen churísimo. Yo soy Chivito Carrasco, increíble estar aquí en Cocha. Muchas gracias, muy amable. Como han podido observar en cámaras también los visitantes del departamento, diferentes personas que se dan cita a este lindo dance y también disfrutan de la compañía de nuestros medios de comunicación hoy en esta ocasión acá en el corso de la Concordia. Justamente lo que les mencionábamos hace un momento, ¿no? El tema de la creatividad, la destreza que ellos tienen para poder realizar justamente sus trajes. En este caso están ya de romanos con todos los trajes correspondientes. Lo han hecho ellos artesanalmente.
Vamos a reiterar, por favor, la participación, solamente 3 minutos. Vamos a tomar muy en cuenta el jurado calificador. Lo que es el folclore, me encuentro con Andrea Ansaldo, nuestra reina de la tradición, Cochala. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo hasta ahora este increíble carnaval? Bueno, realmente el Corso de Corsos está muy increíble. Tenemos de todo. Los militares realmente han hecho un excelente trabajo, mucha creatividad. Y están haciendo que todos estemos saltando y aplaudiendo en las graderías, en el palco, en las sillas. Yo creo que hay que resaltar, Andrea, mira, ayúdame a conducir un poquito lo que estamos viendo en estos momentos, cómo justamente las agrupaciones, ellos mismos desarrollan sus trajes, mucha creatividad, ¿no? Así es, por ejemplo, podemos ver acá cómo ellos se lucen, ¿no? Y tratan de demostrar también lo mejor para que el público cochabambino la pueda pasar increíble. Andrea, contame, ¿cuál de las agrupaciones, en este caso, de las agrupaciones de militares te ha gustado más hasta ahora? Realmente no podría tener un favorito, pero he visto que todos se han esmerado hasta en los carros alegóricos, ¿no? Hemos visto realmente un desprendimiento de creatividad de parte de todos los militares y estamos aquí muy agradecidos también por su presencia que han hecho acá. Y estamos a tiempo, la población cochabambina puede venir, puede llegar, hay mucho todavía por ver, ¿no? Así es, invitamos a toda la población cochabambina que nos está viendo por Univalle Televisión HD, que puedan darse un pasito, ¿no? Por acá, por el Corso de Corsos, para que podamos disfrutar juntos de lo que es todo este derroche de alegría y de folclore. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, estamos con todo, estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales para Univalle Televisión y de la misma forma para las diferentes plataformas de la Alcaldía Municipal de Cochabamba en lo que significa el Corso de Corsos del Carnaval de la Concordia 2023. En estos momentos están realizando su paso, su demostración en el palco central, lo que es la policía militar, ya ellos vestidos de romanos justamente. El batallón de policía militar. ¿Cómo suena el grito de guerra, Jorge? ¡Au, au, au! ¡Bien! ¡Eh, chicos! ¡Tremendos espartanos! Nunca conocí a uno bailando de esa forma, chicas. El clima se acompaña perfecto el día de hoy. Cochabamba, estamos también por las redes sociales de Univalle Televisión, estamos transmitiendo por nuestra señal HD. Alvarito, un saludo para todo el país. Un saludo a todos y que pues se vengan porque tenemos mucho todavía por vivir, recién está empezando lo que es el Corso de Corsos del Carnaval de la Concordia 2023, en estos momentos está realizando su paso lo que es la policía militar, son varias instituciones que ya han pasado, pero hay carnaval, hay corso para rato. Así es, seguimos con Andreita transmitiendo. Muchas gracias a nuestra reina popular. Así es, acá seguimos. Bueno, creo que el jurado realmente la va a tener muy difícil, ¿no? Porque hemos visto mucho desprendimiento de parte de los premilitares, realmente coreografías espectaculares y sobre todo en los atuendos y los carros alegóricos. Insisto yo con la creatividad que ellos tienen al desarrollar sus propios trajes. Creo que eso es lo que más resalta de todo estas agrupaciones, estos conjuntos militares que vienen a participar del Corso de Corsos, porque lo hacen todos ellos. Tal vez han tenido un poco limitado el tiempo, pero sí lo han sabido hacer y lo están demostrando de una manera increíble. Así es, bueno, tenemos que agradecer a nuestro capitán Manfred Reyes Villa, ¿no? Que se ha tomado también la molestia y para que puedan estar ellos hoy presentes acá en nuestro Corso
concurso de corzos que realmente hacen vibrar a toda la gente cochabambina. Exactamente, nosotros estamos transmitiendo para Univalle Televisión a través de nuestra señal abierta, de nuestra señal HD 39.1 y también estamos transmitiendo para el gobierno autónomo municipal de Cochabamba todo lo que es el corso de corzos en el Carnaval de la Concordia. La gente está a tiempo, son pocas aún las fraternidades que han pasado, son más de 90 que se han inscrito, entonces tenemos carnaval, corso de corzos para rato. Así es, todavía estamos en el bloque B, ¿no? Entonces falta mucho todavía por recorrer. Va a ser un largo día en realidad, pero creo que vale la pena que todos se puedan dar cita acá al corso de corzos para que puedan disfrutar de todo esto. Vamos a dejar justamente a la gente que siga viendo esas, las comparsas que están llegando, que están haciendo su paso ya por lo que es el Parco Central, donde ya están nuestras autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Hace minutos hacía la invitación el alcalde Manfred Reyes Villa. Todavía no es tarde, invitamos a toda la gente que está en casa, que nos está viendo, por favor vénganse para acá, vamos a estar yo creo que hasta las 9, 10 de la noche, quizás más, los esperamos en el corso. Manfred, hay mucho carnaval todavía por vivir, hemos visto ya poquito, esto va para largo, ¿qué es lo que te ha gustado hasta ahora? Bueno, han hecho ya su paso las, en este caso, las fraternidades militares, ¿cómo lo has visto? Bueno, en realidad ha sido un corso espectacular, a lo diferente, hemos visto realmente el empeño, las ganas que le han puesto, hemos visto cómo han hecho sus trajes, realmente ha sido un show espectacular, hemos escuchado a Shakira, miren aquí están los piqués, realmente un escenario muy lindo, muy diferente. ¡Bailamos, bailamos! ¡Vamos bailando! ¡Al medio, al medio, al medio! Acá podemos ver todavía la creatividad que tienen nuestros militares, ¿no? Y con este gran show que nos presentan. Muchísimas gracias, Manfred. Invitemos nuevamente, por favor, a la población que venga. Aún hay tiempo, hay mucho carnaval. Muchas gracias. Hay tiempo, es temprano todavía. Como ven, están entrando los militares. Ya en un rato más van a empezar a entrar los grupos folclóricos. Todavía es temprano, lo estamos esperando acá. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, están cordialmente invitados. Hay mucho todavía por vivir. El corso de corzos continúa. La gente desde sus casitas que nos están viendo a través de nuestra señal también pueden ya venirse, acercarse a lo que es el corso de corzos, hay mucho todavía por vivir. Así es, todavía tenemos este día es para largo, como habíamos dicho, porque recién estamos en el bloque B, así que invitamos a toda la población cochabambina a que se pueda dar cita a este gran corso de corzos. Manfred Reyes Villa también que está presente, muchas gracias. Así se vive esta tarde colorida, se vive el corso de corzos. Qué bueno, vamos, las palmitas arriba. Porque hace su presentación así los mundialistas. Vamos aplaudiendo, vamos, con el aplauso del público que se sienta. ¡Eso! Muy bien, ahí vamos despidiendo al bloque de Shakira y los Piqués también y vamos a dar paso al siguiente bloque, Yomar. Una película que sin duda alguna, ¿quién no la ha visto? Yo de niña lo veía también bastante y ha llegado, si no me equivoco, hasta la cuarta película. Sí, realmente una de las favoritas por parte de grandes y pequeños. ¿Sabe de quién estamos hablando? Redoble de tambores porque recibimos a Toy Story. Es así que justamente la compañía Sucre del glorioso batallón de policía militar naval hace su presencia. Los bloques militares y por supuesto lo que decíamos y mencionábamos tanto, innovando.
Así es, ahora podemos presenciar a los Toy Stories, ¿no? Que como siempre vamos a destacar la creatividad y que realmente han pasado de diferentes temáticas nuestros queridos premilitares, y se agradece porque gracias a esa alegría, a esa creatividad, podemos disfrutar de este curso de cursos. Ahí está Buzz Lightyear, está Woody, está el vaquero, están todos de lo que están es ahí todos presentes, es cierto. El cerdito, también es el cerdito. Es cierto, ahí podemos apreciar a todos los personajes de nuestra gran película de Disney, de Toy Story. Ahí por supuesto que van a realizar el paso, la demostración especial, ¿no? Que todas las agrupaciones vienen realizando toda la mañana, ellos han ensayado días anteriores. Este es el paso oficial, digamos, de la demostración que van a realizar en estos momentos en el palco. Así es, los pocos minutos que tienen ellos lo tienen que aprovechar al máximo para que así el jurado pueda destacar y calificar esta gran presentación que tienen en el palco. ¡Vamos! Permiso, señor teniente, voy a hablar. Continúe. Solicito la parte que se me cayó mi granada. ¿Por qué eres tan padre? Queridos premilitares acá en el palco, y realmente el jurado, como habíamos dicho, la tiene muy complicada. Preparación, demostraciones increíbles las que se están realizando en el palco oficial. Nosotros nos vamos a un corte chiquitito, vamos a estar más adelante con la transmisión de todo lo que es el corso de corsos en el Carnaval de la Concordia. Pido por favor que nos acompañen con sus aplausos. Muchas gracias. Esta es la compañía Sucre. Con unidad, todo es posible. Y como cochabambinas y cochabambinos, sabemos que la Yacta tiene varios desafíos que encarar. Es así que estamos trabajando en la implementación de acciones enfocadas en la prevención para construir un departamento más seguro, donde la participación comunitaria es fundamental, porque la seguridad ciudadana es tarea y responsabilidad de todas y todos. Avancemos para consolidar una estrategia integral. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. El verdadero sabor de la cocina boliviana es la Casa del Picante Restaurante Churrasquería. Ofrece un menú tradicional todos los días, con almuerzo familiar y variedad de platillos a elección. Además de las riquísimas carnes a la parrilla, con ambientes cómodos para disfrutar con la familia y amigos. Además podrás festejar tus eventos más importantes. Estamos ubicados en la avenida Medinaceli, esquina Murgía. Informes y reservas 44-14-713 o el 694-800. 087. En Facebook encuéntranos como la Casa del Picante Restaurante Churrasquería. Te he acompañado en los campos para que sientas el calor de los rayos al cultivar la tierra. Te he acompañado en el camino para que no pierdas el horizonte hacia tu hogar. Te he acompañado en la mesa para que recuerdes el dulce sabor de los más valiosos momentos. Y con un nuevo renacer, te acompañaré para que puedas disfrutar el sabor de un nuevo amanecer. Jugos del Sol, de Industrias Alimenticias del Valle. 48 años de tradición.
Onda Center Sport premia tu fidelidad desde el 1 de octubre hasta el 30 de marzo. Por la compra de una moto Onda, entras al sorteo de 15 motocicletas Navi. Sí, escuchaste bien. 15 motocicletas Navi y una flamante vagoneta WRB. Recibe tu cupón, deposítalo en las ánforas autorizadas y conviértete en uno de los grandes ganadores. Onda Center Sport. Esta actividad se encuentra autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Quieres una razón más para estudiar medicina en Univalle? Conoce nuestro programa que responde a estándares académicos internacionales. El examen clínico objetivo estructurado ECOE permite que te enfrentes a situaciones clínicas en los mejores centros de simulación del país. Estas pruebas están dirigidas a estudiantes de la carrera de medicina, reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje antes de pasar al siguiente ciclo formativo. Este circuito permite que los docentes evalúen tu desempeño y excelencia académica. Univalle. Evaluación continua, tecnología y excelencia académica. Doctor Shi Yong Hian, con más de 30 años de experiencia, te ayuda a solucionar problemas de salud para los que quieran reducir e incluso evitar el uso de químicos, como también las operaciones, logrando en la mayoría de los casos resultados inmediatos por medio de masajes y acupuntura china. Doctor Shi Yong Qian lo espera en la avenida Papa Paulo, casi Venezuela, edificio ISOS, oficina 3H. En este curso 2023, un ritual pues bastante excéntrico que están realizando los premilitares en este momento. Nos vamos a quedar con estas imágenes por unos minutos. Aunque el cansancio nos diga, con el cuerpo, seguiré luchando por unidad, la patria, compañía de... Un fuerte aplauso para la Policía Militar número 3, General Esteban Arce. Exactamente, compañeros, continuamos acá justamente. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya justo con tu compañía, ¿qué te parece esta representación de los avatares premilitares del municipio de Clisa? Realmente un derroche de alegría. Estamos pudiendo observar que la creatividad sigue siendo una característica muy principal de todos nuestros premilitares. Ahora, mira, Andrea, justamente están también realizando el ingreso de la PM. Esta canción caracterizando a Mario y a Luigi. Creo que Mario Bros y Luigi nunca pasan de moda, ¿no? Y realmente es muy bonito seguir observando a este gran personaje que ha animado a mucha infancia, en realidad. Y podemos observar esta creatividad en sus coreografías y realmente sus disfraces están impecables. Exactamente, como indicaba Andrea. Ya para el mes de abril también se va a realizar el estreno de una nueva versión de Mario Bros, la película. Como tú indicabas, Andrea, ya prácticamente estamos a meses de este mega estreno que está esperando por niños, bueno, pequeños y grandes prácticamente. Y estamos observando que premilitares del regimiento PM están realizando su entrada, como se puede observar. Realmente es característico, como tú indicabas, es un arduo trabajo de los premilitares que están realizando prácticamente sus disfraces bien detallados. Incluso se encuentran con bigotes varios de ellos. Así es, y podemos seguir observando esas grandes coreografías que nos dan y realmente tienen mucha creatividad y sobre todo están en cada detalle, ¿no? Y eso se agradece porque hace que nosotros podamos disfrutar y seguir pudiendo festejar este gran curso de cursos.
Exactamente, Andrea, son un poquito más de las 13 horas y estamos observando pues que la energía de pre-militares es bastante aún. Se ha recorrido, recordemos que el recorrido que tiene acá hasta llegar al palco son más de 4 kilómetros, sin embargo, la energía continúa acá al tope y van a realizar su presentación acá en pocos segundos más. Así es, creo que lo que más llena de energía a todos los participantes que van llegando hacia el palco es ese gran caluroso aplauso de la gente, el poder recibir su alegría y que ellos sientan el calor de toda la población cochabambina y hace que ellos puedan seguir con este gran desprendimiento de alegría y de folclor. De esta peligrosa enfermedad. Exactamente, Andrea, es una festividad pues prácticamente ya, como ha indicado el alcalde, horas de la mañana, muy diferente a las otras, pese a que se han reactivado por el tema del COVID-19, sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, si tú has podido percatarte que has iniciado temprano también el recorrido, ya existía bastante cantidad de personas esperando en sus graderías, en las mesas, en sus sillas, pero en todo caso, y ahora pues esta característica acá de los pre-militares. Así es, creo que en realidad desde anoche la gente se ha podido observar la gran afluencia que han tenido en este sector para poder adquirir una silla, una gradería, y realmente ha sido una organización espectacular de parte de la alcaldía para que todos los cochabambinos podamos disfrutar de este gran corso de deportes. Andrea, estamos observando que este prácticamente compañía del PM se ha caracterizado por vestirse del mosquito del dengue también, que es parte también de la conciencia prácticamente cochabambina, el tema de generar la misma conciencia en todos, ahora que estamos pues con temas de salud, que es el tema del dengue que está lastimosamente afectando a la población cochabambina. Así es, creo que este corso de corso se ha vestido de mucha concientización, ¿no? Como podemos ver también los premilitares no son la excepción, y hacen conciencia a toda la gente cochabambina, a toda la población, para que puedan tomar en cuenta, ¿no? Que tenemos todas estas actividades y que también no solo es alegría, que sino también es concientización. Exactamente, para todas las personas que nos están observando en diferentes redes sociales y en nuestro canal HD, de igual forma, recomendar que el tema del dengue también, pues, no solamente estamos en una temporada también ingresando a esto que son de lluvias y también las festividades carnavaleras, lo importante también es concientizar más que todo, proteger a los más pequeños del hogar, Andrea. Sin embargo, es un paréntesis, aparte que ha realizado esta compañía del PM, valga prácticamente recalcar, ahora estamos observando este carro alegórico que es bastante grande, nuevamente retornamos con el tema del avatar. Así es, podemos observar esta gran creatividad que ellos se demuestran, a pesar que han tenido muy poco tiempo, ¿no? Para poder prepararse y para poder estar presentes en el corso de cursos, pero no ha sido la excepción de que ellos puedan deslumbrarnos con sus grandes carros alegóricos y que puedan estar aquí presentes y que es un gran honor que ellos puedan estar aquí hoy, ¿no? Otro grande prácticamente que nunca es, como tú has indicado hace poco, algo que jamás se olvida, como estamos observando acá a nuestra derecha, el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho que ya es un viejo clásico también para la población cochabambina y por qué no decirlo prácticamente a nivel mundial, nuevamente premilitares también junto con efectivos de las Fuerzas Armadas, caracterizados una vez más de Don Ramón, de la Chilindrina, de la Popis, etc. Así es, la vecindad del Chavo también es una temática que nunca va a pasar de moda porque realmente es increíble y nos sigue alegrando los corazones, como tú decías, ¿no? El hecho de que es muy conocida y reconocida en todo el mundo y realmente es muy increíble poder seguir destacando estas lindas series, bueno, ¿qué les parecen estas comillas que nos han marcado nuestras vidas? Así es, qué lindo, qué lindo. Exactamente, Andrea, como tú indicabas, es un clásico actual, porque recordemos que a Chavo del Ocho también presenta su versión animada, incluso en un momento se mencionaba de pensar una película, sin embargo, ha quedado en statu quo, pero acá están los mismos pasos, como se puede observar, ¿no? El clásico paso que salía llorando la Chilindrina o la Popis, el wee, wee, es ahora un paso bastante marcado por parte de las premilitares. Así es, ellos pueden tomar todas las características, ¿no?, de todos los personajes y que lo pongan en práctica en sus coreografías, los hace aún destacar más porque realmente hacen que sean únicos y que puedan lucirse ante el palco. Todos los componentes de la vecindad del Chavo. Estamos observando justamente que está realizando la entrada de la policía militar también acá, el regimiento que es parte del municipio de Quillacollo y ahora también del centro de la ciudad, también está realizando su ingreso el Chavo y Chapulín Colorado, Andrea. Así es, a continuación estamos observando lo que es el Chavo y Chapulín Colorado. Podemos ver las diferentes caracterizaciones, ¿no?, que se tienen en este gran personaje y bueno, muy agradecidos nosotros por este desprendimiento de alegría que ellos nos dan. Del Chavo también presenta en el curso de corso.
completando todos los personajes de la vecindad del Chavo. Se encendió el ritmo, así que vamos a subir los ánimos. Vamos a levantar las manos arriba, vamos a sentir la emoción. Ahí está la vecindad del Chavo presente. Acompañamos con las palmas a la banda de música de esta prestigiosa unidad de la séptima división del ejército. Bueno, 3 minutos cruciales, el jurado calificador va tomando nota, así que adelante. Muchas gracias por la participación. Agradecemos la participación también de las bandas. Felicidades. Muchas gracias. 3 minutos de participación. Muchas gracias a las bandas también que están presentes. ¡So! Despidamos con alegría al Batallón de Policía Militar número 3, General Esteban Arce, en su presentación en el Corso de Corso 2023. Así es, una tarea importante que va a recibir y va a estar realizando también el jurado calificador. Está tomando puntos importantes, como hemos dicho. Así que también tienen que tomar en cuenta que solamente son 3 minutos de participación aquí en el palco oficial. Así que, bueno, vamos a proseguir. En vivo de lo que se es viene el curso de cursos del Carnaval de la Concordia. Ya están haciendo su paso solo. Bueno, ya casi va culminando lo que son las agrupaciones militares. Está siendo muy divertido, Álvaro. La está pasando muy bien la gente. Ahorita, ¿cuál ha sido la unidad militar que más te ha gustado? Bueno, ahorita me acaba de gustar mucho el de Luigi, Mario, un videojuego Nintendo 64. Que pues alegra bastante, trae recuerdos de niño y también de mucho del Chavo. Yo soy de esa época, época del Chavo, el Chompi, la Doña Florinda, Kiko. Entonces son recuerdos que uno le trae y le hace sentir pues nostálgico. Obviamente, seguimos acá con el Corso de Corsos. Siguen las unidades militares en el Corso de la Concordia, en el Carnaval de la Concordia 2023, que es transmitido por Univalle Televisión y todas nuestras plataformas digitales. No se olvide que también estamos transmitiendo por la página del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. En esos momentos justamente ya está haciendo su paso el batallón de la Policía Militar con las hormiguitas, un atuendo muy interesante, único y por supuesto que lo han desarrollado a base de su uniforme y pues con materiales, digamos, en algunos casos reciclados y en el caso de este, bueno, están utilizando también el atuendo de diario que tienen ellos, como los cascos, los toletes, las botas. Muy bien, ahí está. Vamos a saludar también a los concejales municipales. Cada agrupación que está llegando hasta el sector, hasta lo que es el palco oficial donde se encuentran las autoridades municipales y también algunas departamentales, pues están realizando justamente la demostración como es la Policía Militar en estos momentos. Ellos tienen 3 minutos para poder realizar justamente toda la demostración y están ingresando en un concurso todas aquellas agrupaciones, conjuntos militares que han venido participando con casos alegóricos, con sus disfraces originales y todo lo demás, justamente están participando de todo un concurso. Juanpi, ¿a vos cuál ha sido la unidad militar que más te ha gustado? Yo soy originario del CITE, así que voy a decir siempre CITE. Gracias. Ahí está el paso de la Policía Militar, justamente su demostración en el palco
oficial. Ellos tienen 3 minutos para realizar la demostración con la cual van a concursar en una categoría que ha mencionado especial la alcaldía. Qué bueno, autoridades que hoy nos están acompañando, y por eso también un fuerte abrazo y un saludo a la cónsul honorario Danica Yaxic Hoyos. La concejal Marilyn también, que está presente. Gracias a nuestros queridos concejales presentes en el Corso de Corsos. Un fuerte aplauso para las hormiguitas del batallón de policía militar número 3, general Esteban Arce, presentes en este carnaval de la Concordia 2023. Muy buena su participación, aprovechando estos 3 minutos que son cruciales, ya que el jurado calificador está tomando... Invitamos, por supuesto, a toda la población cochabambina a ser parte del Corso de Corsos del Carnaval de la Concordia 2023. Hay mucho corso, mucho carnaval todavía por vivir. Acabamos de ver justamente a la policía militar, mucha destreza, mucha creatividad a la hora de realizar sus trajes, por supuesto, la demostración que también han realizado en el palco oficial. Aún hay mucho carnaval, pueden venir, hay muchos asientos, hay muchos graderíos para toda la población cochabambina que quiera disfrutar de este carnaval 2023 con el Corso de Corsos. Hablo también exactamente a la población cochabambina, recordando nuestras redes sociales, estamos por Univer Televisión HD, en Facebook, también por Instagram, TikTok, y de igual forma también en nuestra señal HD en el 39.1. Estamos en todo, y no solo estamos transmitiendo para Univer Televisión, sino también para el gobierno municipal de Cochabamba. Ya también nos pueden estar viendo por sus, las diferentes plataformas que justamente están enlazadas al gobierno autónomo municipal de Cochabamba. Ahora estamos observando justamente el ingreso de los premilitares, pues este regimiento ya es algo que destaca acá a nivel del Corso de Corsos. Son varios años que estamos acompañados por los premilitares en diferentes versiones del Corso de Corsos, reiteramos, pero sin embargo, cada año se destaca justamente esta festividad del Corso, por la diferente creatividad que tienen los premilitares. Ya en otras ocasiones hemos visto diferentes disfraces, hoy estamos prácticamente pues con supremacía de Avatar también. Exacto, justamente mucha creatividad a la hora de desarrollar sus trajes, mucha destreza a la hora de hacer sus pasos, las coreografías que ellos han preparado para hacer la demostración en lo que es el palco oficial. Hay mucha belleza, hay mujeres hermosas, hay jóvenes que están pues desochando mucha alegría en lo que es. También están los incas, mira, los incas que han entrado en polémica con el tema de Oruro. Ahora van a estar en el Corso de Cochabamba, pero estos ya son unos previo incas. Y no puede faltar Maroyo Álvaro, justamente este pasito característico que nos estamos observando, que ya, pues como te indicaba, ven acompañados de los incas y por qué no caracterizados, que tenemos entendido que van a ingresar en el número 2 de los incas con los chutas, que es intocables, que no estoy en todo caso equivocado. Muchísima gente los está esperando, pues han causado mucha polémica, mucho furor en lo que es los medios de comunicación, en La Paz, Cochabamba, Oruro y otros departamentos también. Y sí, hay mucha gente que los está esperando, quiere verlos, quiere ver su participación como chutas choleros esta vez. Álvaro, ¿usted ha podido observar la serie Berlina? Sí, he visto, es una serie muy, muy interesante, pues es una serie clásica, ¿no? Pero que ahora lo han sacado a través de diferentes plataformas de streaming para poder revivir esos momentos tan bonitos de algunas series antiguas. Álvaro, ¿con qué se queda usted? ¿Con Berlina o con el paso de Maroyo? Maroyo. Estamos haciendo palmas arriba y que se sienta la fama.
Carnaval de Cochabamba. Pico, estamos con todo. Felices, felices de compartir con ustedes este lindo carnaval, un carnaval donde la gente de Cochabamba demuestra toda su alegría. Extrañábamos todo esto, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a extrañar? Los cochabaminos somos alegría, fiesta, somos el corazón y no podía faltar este carnaval. Podemos realizar quizás nuestra presentación. Usted tiene pues una presentación de Maroyu también en su elenco. Quizás alguna canción. No, los hacemos a Maroyu, pero estamos cerca de sí hacerlos. Pero podríamos indicar y realizar unos pasitos también. Claro, ahí está. Nos sumaremos, Tofico, nos sumaremos. Nos sumaremos. Nos sumaremos. Vamos, el grupo. ¿Cómo dice? Me he enamorado. Pico, tenemos todavía mucho carnaval por vivir. Esto es poquito, es una muestra. Ahí todavía invitamos a la gente, por favor. Claro que sí. Bueno, la gente de Cochabamba es gente hermosa, alegre, que además tenemos este clima tan lindo que nos ha acompañado hoy. Y estoy seguro que no se acaba el carnaval. El carnaval de Cochabamba sigue y va a seguir porque tenemos mucho para dar los cochabaminos. Gracias, Fico, ya lo escuchaban. Juan Pablo, hay mucho carnaval, la gente que se venga. Bueno, exactamente aquí, acompañados con Fico Dávila, justamente. Recordar también a la población que estamos en nuestras diferentes redes sociales, como hemos indicado. Estamos por Facebook, con Univalle Televisión, de igual forma en Instagram, en TikTok, y también, cómo no olvidarnos ahora, en nuestra transmisión del Corso de Corsos en la 2023. Minutos, muchísimas gracias. El jurado está muy atento, tomando nota de cada uno de los detalles, así que agradecemos como siempre por esa buena actitud que tienen y por todo lo que han preparado hoy para su paso por el palco oficial. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Muchas gracias nuevamente, así se vive y vamos viendo que la coreografía día de hoy. A continuación, el minuto NAP. De infantería aerotransportada 18 Victoria, el CITE. Qué bueno, el CITE, uno de los más esperados, ya los tenemos acá, están listos con todo para poder alegrar a nuestras autoridades, a las familias, a toda la gente que se ha dado cita hoy en este sol, Coco, que está radiante. Así es, se viene el CITE, una de las unidades militares más esperadas también por el público, y así que vamos a recibirlo. Este regimiento importante también. Juan Pablo, se viene el regimiento aerotransportado 18 Victoria CITE. Por supuesto que esta institución cada año ha estado sorprendiendo. Claro, exactamente, Álvaro, como tú has indicado, ya es algo bastante característico justamente la entrada del regimiento R18 Victoria, el denominado CITE, especializado justamente a sus efectivos policiales en temas de paracaidismo. Ahora estamos observando el ingreso de este regimiento que se encuentra ya en la localidad de Tolata, justamente, Álvaro. Estamos observando que están vestidos de solos los efectivos de las Fuerzas Armadas. Van a realizar una vez más su presentación y, como tú has indicado, pues se caracterizan justamente por realizar diferentes presentaciones. Victoria, el CITE, unidad emblemática del ejército del Estado Nacional de Bolivia, cuna de los boinas negras, valientes paracaidistas. Una vez que hayas saltado del avión, caminarás con la vista dirigida al cielo, porque es ahí donde has estado y es ahí donde debes volver. Hace su paso los piratas del CITE. De esta prestigiosa unidad acompañamos con las palmas a los piratas del CITE.
adelante, presentando a los piratas de la Plana Mayor. Del medio ambiente. Los Armitoys del CITE presentes en este Carnaval de la Concordia. Cocina boliviana es la Casa del Picante, restaurante churrasquería. Ofrece un menú tradicional todos los días, con almuerzo familiar y variedad de platillos a elección, además de las riquísimas carnes a la parrilla, con ambientes cómodos para disfrutar con la familia y amigos. Además, podrás festejar tus eventos más importantes. Estamos ubicados en la avenida Medinaceli, esquina Murgía. Informes y reservas 4414713 o el 694-80087. En Facebook encuéntranos como la Casa del Picante, restaurante, churrasquería. Somos una empresa multidisciplinaria con más de 20 años de experiencia y contamos con 4 áreas de servicio. Construcciones en general, fundaciones especiales, maestranza industrial y alquiler de maquinaria pesada. Llámenos al 783-15406 o al 783-15412. Construya seguro. Construya con Dinocorp. Dinocorp. Es hora de ponernos manos a la obra. Limpiemos nuestros hogares, eliminando cualquier posible criadero de mosquitos, desechando botellas, llantas, latas o cualquier envase que sea posible foco de infección. El Zika, dengue y chikungunya se puede prevenir. Si presentas algún síntoma, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, náuseas o vómitos, sangrado de nariz, no te automediques. Acude al centro de salud más cercano. Alcaldía de Cochabamba. Somos salud. Encontré una universidad.
universidad donde puedo ser creativa, espontánea, donde se aceptan opiniones diferentes y nos mostramos al mundo tal y cual somos, revolucionando nuestra realidad para un mejor futuro. Encontré mi universidad. Univalle para toda la vida. Estamos de vuelta en el Corso de Corsos. Sergio, transmitido por Univalle Televisión. Siguen las unidades militares. Realmente hermoso. Así es, Rolo, sin duda. Hacía falta la presencia de las unidades militares y sin duda es lo más esperado en el Corso. Ahí está. Yo creo que esto es bastante, bastante bonito. Porque fíjense, ¿cómo está? Fíjense si puedo mostrar el palco. ¿Cómo está toda la gente de pie aplaudiendo? Realmente esta unidad militar se bajó. Pero no... Nos quedaremos escuchando un poco más de la presentación que hace la Armada del CITE. Escuche, véalo, porque lo estamos transmitiendo por Univalle Televisión y todas nuestras plataformas digitales. Juana Zurduy de Padilla, con la presentación de la comparsa Las Hormiguitas y Bichos. Miren qué lindo, ahí los más pequeñitos disfrutando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ellos le ponen mucho entusiasmo, Caitlin. Totalmente, alegría, están derrochando color. Así se vive el carnaval en la ciudad de Cochabamba, imperdible, y por supuesto está rompiendo con todas las expectativas que teníamos porque las están superando al máximo. Tradición, cultura, el mejor baile, eso es lo que tenemos hoy. Con este sol radiante nos vamos hidratando de esta manera. Estos 3 minutos entonces para ellos, que son muy importantes, tienen que hacerlo lo mejor posible.
Qué lindo, muchos jóvenes disfrutando ahora mismo de su paso por el palco. Lo que es el corso de corsos del Carnaval de la Concordia, mucha alegría, mucha diversión. La gente está llegando, poco a poquito va avanzando, pero hay mucho carnaval todavía. Exactamente, Álvaro, estamos un poquito más de las 2 de la tarde, aproximadamente acá en Cochabamba. Los militares prácticamente han marcado esta zona, es una tendencia de crear bastante alegría, bastante participación incluso con acá, con autoridades del palco. Sin embargo, aún resta mucho carnaval, aún falta las autoridades autóctonas también. Exacto, pero queremos escuchar también la voz de nuestras autoridades. Vamos a buscarle justamente a la presidenta del consejo, la presidenta Marilín Rivera. Marilín, presidenta, ¿cómo está? Por favor, ¿podría bajar un minutito? Vamos a invitarle a que baile, que invite a la población cochabambina también a que pueda participar de este corso. ¿Cómo está, concejal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo está viendo el corso? Muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora? Excelente, definitivamente estamos pasando una mañana, un día incomparable de fiesta, de cultura, de expresión de nuestras tradiciones, como no podía ser de otra manera en Cochabamba, cerrando como con broche de oro nuestro Carnaval de la Concordia. Ahora, se ha trabajado arduamente para que haya presencia de las instituciones militares, que es lo que la gente estaba esperando, ¿no? Así es, el año pasado hemos extrañado mucho a nuestros grupos militares, sin embargo, este año hemos recibido la grata noticia, después de hacer todo el trabajo respectivo, de que ellos volvían y están alegrando, como estamos viendo, esta hermosa mañana. Justamente en horas más tempranas, el alcalde va a abrir el día, indicaba que este curso de coros es para disfrutarlo, para divertirse más que todo. ¿Cuál es el mensaje a la población cochabambina? El tema de no prácticamente celebrar con excesos. Así es. El mensaje para toda nuestra población es que disfrutemos, que lo hagamos en familia, con los amigos, pero sin excesos. Estamos después de mucho tiempo recuperando esta fiesta, hemos estado postergando por la pandemia y ahora que estamos retornando con esta tradición, pues debemos hacerlo siempre con responsabilidad, sin ningún exceso. Tenemos mucho carnaval todavía por vivir, son muchas fraternidades que están atrás. Invitemos por favor a la población cochabambina que se venga, que aún hay tiempo, que esto está para rato. Así es, a los que todavía no han llegado, los que están en su casa, vénganse hasta acá, tenemos un gran recorrido, excelentes grupos que nos van a alegrar, la vista, el oído, que nos van a contagiar su alegría en este día, los estamos esperando. Marilín, ¿reconoce el tema? Bailamos, es fiesta, es para disfrutar. Es la presentación del Regimiento de Infantería 26, Mariscal Juana Sutuy, presentes este día para deleitarnos con danza y alegría. Importante, ¿verdad? Claro que sí, las mariposas deleitándonos con sus pasos. Fiesta total la que se está viviendo en el corso de corsos del Carnaval de la Concordia. Invitar también a la población que nos sigue, que nos pueden ver a través de TV Latina en Santa Cruz, Cotas, Cable Digital, Canal 16 y todo el norte integrado. Estamos con una cobertura total por nuestras plataformas digitales, por TikTok, por Instagram, a través de las páginas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Estamos en todo lado, Juan Pablo.
Exactamente, como indicabas, Álvaro, ya otras también cadenas televisivas se han sumado justamente a este grande proyecto, que es pues mostrar a sus casas prácticamente, llevar esta transmisión hasta sus domicilios de toda la población cochabambina y, por qué no también decirlo, a nivel boliviano e incluso a nivel internacional. Tenemos entendido que también nos observan bolivianos justamente por redes sociales en otros países como ser Argentina, Brasil, Chile y otros países, Álvaro. Estamos viendo en estos momentos la demostración de una de las instituciones militares, la batalla épica entre las hormigas y los saltamontes. Es la presentación del regimiento de infantería 26, Mariscal Juana Azurduy. Desde Colombia nos acompañan el día de hoy para enaltecer este corso de corsos 2023. Muy bien, que se siente ese aplauso. Muchísimas gracias. La presencia acá. Los aplausos fuertes, por favor, para el Regimiento de Infantería 26, Mariscal Juan Azurduy, que se despiden con un salai auténtico de Colombia. Estamos acá con el doctor Aníbal Cruz, secretario municipal de salud justamente del municipio, que también más allá, secretario, más allá del corso de la festividad, es muy importante tomar en cuenta el tema de salud. Ya un regimiento militar justamente ha representado el tema del dengue. También mencionar a la población que aún todavía están aún protegidos con temas del COVID-19. Bueno, algo que hemos aprendido en estos años de pandemia es a cuidarnos. Y las recomendaciones de una festividad como esta, también tanto de la población como de los participantes. Actualmente estamos en una fase de aplanamiento del COVID, sin embargo, también estamos hablando de la pandemia del dengue. Y lo importante, la población tiene que comenzar a administrar sus medios de bioseguridad. En el caso del dengue, tenemos que eliminar los criaderos y los reservorios. Y por tanto es una acción propia, donde tenemos que evitar de que tengamos los tachos, que tengamos las llantas, que tengamos las macetas, que se acumule agua fresca donde el mosquito hace su anidación, pone los huevos y posteriormente las larvas para que se transmita la enfermedad. Esta endemia de lo que corresponde al dengue es transitoria hasta que cambie el tiempo climático, pero es importante recomendar a la población de que el dengue ha subido de pisos ecológicos, se ha vuelto urbano y rural. En lo que corresponde al COVID, ya hemos aprendido y pedimos a la población medidas de bioseguridad. Si bien el uso del barbijo, por el grado de inmunización que tenemos, ha perdido su importancia, debemos tener cuidado. Si tenemos enfermedades sintomáticas, si tenemos el problema de que somos sintomáticos respiratorios y tenemos que evitar estar reunidos en lugares cerrados o usar el barbijo. Por lo demás, recomendamos también de que se cumplan los esquemas de tercera dosis y cuarta dosis de vacunación.
La población debe estar consciente de que todos tenemos que cuidarnos y la bioseguridad es importante de la tarea de cada uno de los ciudadanos. Secretario, otro tema a destacar en estas jornadas, que otras instituciones han realizado el regalo o entrega, como se quiera denominar, de preservativos a parte de la población cochabambina, más que todo a jóvenes. Eso también está destinado justamente a que toda la población debe cuidarse en este sentido. Este es los problemas de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH-SIDA, todo esto es parte importante de los programas de prevención y planificación familiar. Por tanto, se está repartiendo a través de la Secretaría y el CEDES preservativos en todo el recorrido. Al mismo tiempo también estamos promoviendo en los diferentes lugares que hemos desplazado la Secretaría de Salud, tenemos las ambulancias y la atención. Recomendamos a la población que nos cuidemos y disfrutemos de esta magnífica fiesta nacional de integración, que es el Carnaval de la Concordia. Muchas gracias, secretaria, muchas gracias. Como van a escuchar, compañeros, palabras del secretario de Salud del municipio de Cochabamba, quien ha recalcado nuevamente el tema también, y es de salud acá, el tema de la destrucción de criaderos de dengue. Sin embargo, nada alejado de la situación que estamos viviendo en los carnavales. Vamos a continuar justamente con el ingreso de los diferentes regimientos premilitares que también están dando su paso acá por el parque oficial, en esta ocasión con una ya denominada ya tradicional película que justamente pues se da ahora con otro regimiento militar. División del Ejército, del Comando y Servicios de esta prestigiosa unidad. Con sus hermosas reinas que nos acompañan esta tarde. Los sueños están hechos para explorar. Cada vez que nos reunimos y emprendemos el viaje, cual sea el destino, lo recorremos juntos. Onda Autobol. Alegórico de la séptima división del Ejército. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por favor, para las reinas y las pequeñas reinas presentes de la séptima división del Ejército. Muy hermosas las chicas. Bienvenidas. La purga de la séptima división del Ejército del Batallón Comando y Servicios número 7, presente en este carnaval 2023. Continúa el Corso de Corsos 2023 en el Carnaval de la Concordia. En estos momentos hace su paso la séptima división del Ejército con la película, con la temática de la película La Purga. La séptima división del Ejército, Batallón C y S. Recordamos que pueden acompañar la transmisión en vivo por la página de Facebook del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Bueno, aprovechen estos 3 minutos, tienen que dar lo mejor de sí. El jurado calificador está más que atento. Acompañamos con las palmas a la purga de la séptima división. ¡Qué bueno! Música muy alegre la que tienen. Al ritmo de la cumbia. Demostrando los pasitos prohibidos de la purga. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Eso, vamos. Acompañamos con las palmas. Muy bien. Ahí tenemos la presentación de la purga, acompañando a los premilitares de la séptima división del Ejército. Se van preparando los premilitares de la séptima división del Ejército justamente para poder realizar la demostración y participar en este concurso lanzado por la Alcaldía Municipal de Cochabamba. Ellos se están preparando junto a sus reinas y todo el personal, toda la comparsa que conforma esta institución de la séptima división del Ejército para realizar la demostración en el palco oficial. Thank you.
presentación del regimiento en la séptima división del ejército del batallón comando y servicios número 7. Acompañamos con las palmas. Eso, alegría, alegría. Al ritmo de la cumbia, la presentación de la séptima división del. Observando pues los pasos que son ensayados por varios días, varias jornadas enteras que premilitares tratan de realizar su coreografía.